Aquí llegamos. Bueno, buenas. No. ¿Qué estará haciendo Vicente? Jefe, buenas. Gracias, Aroma, saludos. Sandy, saludos. Marina, ah, ya te vimos, Marina. Tus sobrinos te están viendo. Tus sobrinos en este momento te están, así como dicen, tus sobrinos en este momento te están viendo. Sí, qué me bueno, mandó Sergio, qué Sergio Reyes, me mandó este el mayor Gerardo. Gerardo y el, Sergio, que está, y el que está en Cancún. Chiramito. Sí. Entonces, este, teníamos que venir contigo. Así es que estamos. Y no está la guitarra, ¿verdad? No, y ni la puedo tocar, no, ya después tocar del naufragio, dijo. Sí, que sí me dicen, pero sí puedes cantar algo o no. Pues de vez en cuando. ¿Ahorita? Sí. Pues ahorita que te pudiera yo decir, Dios, bueno, bueno, aquí como ven, Vicente, un gran amigo, un gran compositor, ahorita no puede tocar. Dice María Copto que saludos. Oh, gracias, gracias. Este, gracias a todos los que están por allá. No, no, no puede tocar también la guitarra, pero ojalá nos cantaras tantito de tus composiciones. Sí, una nada más. De mis composiciones. Sí. ¿Qué una te pudiera yo decir? Vamos a interpretar un pedacito de alguna de ellas, de la una que se llama Por Necio y Testarudo. Yo solo vengo a pedir limosna para un cariño que está llorando, por caprichoso y por testarudo, un amor lo está calcinando. Se enamoró de una linda chica, pero esa chica tiene compromiso, su corazón no sabe lo que hace, su corazón no sabe lo que hizo, y hasta ahí se la dejo porque lo demás sigue. Dice Porfirio Morales, saludos. Oh, ¿qué pasó, pariente? Hilary Mendoza, saludos. Oh, bienvenidos también, aquí estamos. Saludos, Javier Reyes, nos está viendo Javier Reyes. Gracias, Javier, gracias. Aquí está su amigo Vicente, que aquí, allá y donde quiera es el mismo de siempre. Sí, este. Me dio mal hora por los detalles que tuve, pero aquí sigo vivo, gracias a Dios. La familia de Santos Uscanga, ¿dónde es? Allá en la esquina. Ahí está, me están aquí viendo sus, este, su familia, quien quiere, sí, que vaya. Ah, pues ahí están precisamente. Liborio, ¿dónde vive Liborio? Liborio vive hasta allá por el cuadro, pero Liborio tiene como un promedio de poquito tiempo, quizás como unos 15, 16 años que se va a Estados Unidos. Ah, no está aquí, ¿eh? Entonces no, lo están aquí buscando. No. Magda Roda, muy bien, señor Vicente. Dale, mi hermano. ¿Qué otra? ¿Qué otra? ¿Otra? ¿Otra? ¿Qué te podría decir? Es que vamos a dar a conocer todo el repertorio, Dios. Un pedacito nada más. Bueno, una balada que compuse por ahí. Te estoy mirando y no lo creo, y la quisiera comprobar. Esa mirada que tú tienes por siempre me pone a temblar. ¿Será por tu linda carita o por tu hermoso caminar? ¿Será ese par de ojitos perlas que me enloquecen al mirar? Y si les sigo lo demás, se van a inspirar mucho, se van a poner a llorar o se, dice, van a poner contentos. Jorge Reyes le manda saludos a su amigo Vicente. Gracias, hermano, gracias, bienvenido a todos, los saludos donde quiera que estén. Dice Jusaí Medina, saludos mi a sobrino, mi tío Vicente, de parte de Ricky. El tremendo Ricky, mi sobrino. Bueno, aquí se están viendo. Así es, claro, y claro. Este, y Sergio, Gerardo, si no lo ven en este momento, a ratito ellos lo van a ver. Oh, si, entonces, saludos para todos, para mi sobrino, para todos los sobrinos que estén por allá y los de acá también. Nos vamos gracias a seguir. Venir, mi hermano. Aquí vamos a seguir este, transmitiendo por aquí. Gracias. Luego te veo, Vicente. Dale, hermano. Gusto, muchas gracias. Gracias. Un día que andaba tomando, el licor se me descompuso. Llegué a mi casa cantando y me quedé confuso, porque le estaba lavando las verijas a un guaruso. Atento me puse a ver lo que nunca había mirado, y me dijo mi mujer con un semblante agraciado: es que hoy vamos a comer un rico moste quemado. Vengo de las aguas prietas donde se pesca con chuzo. Hice mis tareas completas, pero nunca se me puso lavarle con escobetas las verijas a un guaruso. Como soy tan decidioso, todo lo ignoro y es verdad. Hablándome de negocios, un día me dijo Tomás que si el guaruso es sabroso, la sasaco es mucho más. Vamos con el Buki, a ver, ¿dónde vive? Buenas, buenas. Buenas. Disculpe, ¿el Buki dónde vive? Aquí. Es que me están mandando que venga a saludar al Buki, aquí bastante, que nos están viendo. Ah. Imelda Reyes Muñoz, Grecia Rojas.
Y además quieren que cante, dice. Buki, pues mira, estamos aquí en vivo y hay muchísimo. Imelda Reyes Muñoz, Grecia Rojas, Moisés Herrera Fernández, que eres su compadre, dice. Ah, sí, mi compadre Moisés, cómo no. Pues un saludo para todos ustedes, mi amigo. Te están viendo, Buki. Yo venía ando por acá, de esta zona, y y me dijeron, déjate ir con el Buki de una vez y que viniera a mostrar también los cocos de la señora, que no sé si vivía aquí o vive. La señora Griselda. Ah, de ahí. Ajá, que mostraba los cocos, dice. Ya ahí está. Sí. Ahí están los cocos. Pero aquí tenemos al Buki. ¿Qué qué? ¿Que cante? Híjole, dice que cante, dice Gaby Muñoz que cante, Buki. ¿Qué? ¿Qué pasó, mi hermano? ¿Cómo está? ¿Quién es el compadrito May? No, Gaby Muñoz. Gaby Muñoz. Ah, Gaby, ¿qué pasó, Gaby? Te está viendo en este momento. Sí, un saludo, Gaby, cuídate, hermanita. Susana García dice que cantes, Buki. Susanita, ¿cómo no? Te vas, amor. Si así lo quieres, pues ¿qué voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender que la pobreza se sabe querer. ¡Gracias! Dice para todos, cuídense. Moisés Herrera Fernández, compadre, el Buki, saludos. A Aarón Andrade le manda saludos. Mónica Rendón. Mónica Rendón le manda saludos al Buki. Oye, gracias, Buki. Muchas gracias. Has alborotado aquí a toda la flota, ¿eh? Un saludo y un beso. ¿Por qué se metió la señora, dice? Bueno, porque aquí el famoso es el Buki. Sí, un saludo para todos mis amigos. Dice Meli López, ¿qué cosa, abuelo? Eso es todo. Arriba Tuxtilla, dice Susana García. Pues Buki, me dio mucho gusto. Ahí te traje un disco. ¿Sí? Se lo dejo a mi mamá para que te lo dé. Órale, o paso mañana a buscarlo. Sí, ahí te lo doy, sí. Gracias, muy amable, Carlito. Que mucha, Dios te bendiga. Mucho gusto por saludarte. Gracias, gracias, adiós. La panadería de Masi es ahí. En la esquina. Me mandaron también. Gracias. Aquí estamos llegando a la panadería.